錬金術は物質を理解分解再構築する科学なり、されど万能の技にはあらず、無から有を生ずることあたわず、何かを得ようと欲すれば必ず同等の対価を支払うものなり、これすなわち錬金術の基本、同価交換なり。錬金術師に禁忌あり、そは人体錬成なり、これ何人も犯すことなかれ。Normalmente, cuando los japoneses deciden tocar las cosas de Occidente, la mejor palabra para resumir sus trabajos de investigación es superficial. Por suerte, Fullmetal Alchemist no es así. Se toma alguna que otra licencia, pero hace bien en condensar toda Europa en un solo círculo. Y quizás esta es la parte que más me fastidia. Hay un vasto mundo, al menos sabemos que existen otras cuatro naciones colindantes a donde se desarrolla todo, y con la única que no se está en guerra es aquella que se divide por un jodido desierto. Todo se centra en la burbuja de realidad de Amestris, y tiene sentido porque todo se desarrolla dentro de Amestris, y no debería de haber ningún problema. Salvo que Amestris está vacío y desprovisto de personalidad y buena organización de un estado militar. Pero bueno, no vamos a dar puntadas sin hilo. Aquí están mis argumentos de cómo el mundo de Fullmetal Alchemist casi está bien logrado, que ya es mucho decir comparado con otros mundos de fantasía de manga anime. Por eso mismo y mucho más os presento el mundo de Fullmetal Alchemist. ¿Me ha quedado bien? Sí, me ha quedado bien. Venga, sigamos. Como bien he dicho al principio, los japoneses entienden Europa solo por la superficie. No es como si tampoco nosotros los sucios gaijines lo hagamos mejor con su cultura. Por suerte, con Fullmetal Alchemist, su querida autora es alguien que hace sus deberes. No aprueba con matrícula de honor, pero está por encima de la media del resto de la clase. Lo primero que me llamó la atención fue ver que había una fecha exacta. Ahí empezó mi investigación. 1914. ¿Qué pasó en 1914 en la historia de Europa? 1914 fue un año común comenzado en jueves según el calendario gregoriano. En este año inició la Primera Guerra Mundial, el segundo conflicto más sangriento y destructivo de la historia humana hasta aquel momento, siendo solo superado por las guerras Ming-Qing en 1618 hasta 1644 en China. La llamada Gran Guerra se convertiría en la más importante de la historia moderna, definiendo de forma decisiva el rumbo del siglo XX y siendo el origen de eventos aún relevantes en el siglo XXI, entre ellos la Revolución Rusa y la formación de la Unión Soviética y el acuerdo de Sykes-Picot en Medio Oriente, la creación de Yugoslavia en los Balcanes, entre otros. Bien, no hay Primera Guerra Mundial por ningún lado. Hay guerras, pero ninguna de estas guerras está al mismo nivel de la guerra que acabaría con todas las guerras. Y luego hubo una segunda. No se ve en el anime nada así en ningún momento, salvo contadas excepciones que te muestran esos frentes para darte un poco de contexto del mundo. Pero todo se desarrolla dentro, en el interior del país, donde hay paz y prosperidad y una calma muy, muy sosegada. En ningún momento hay sentimiento de urgencia, sentimiento de que estamos viviendo una calamidad con tres guerras, tres frentes abiertos, tres guerras. Es un sentimiento de calma pleno, o sea, nadie parece que se preocupa por esas cosas hasta que las mencionan, pero luego la historia sigue. Además, ¿por qué esas guerras? ¿Por qué están sucediendo esas guerras? ¿Cuál es el motivo? Dentro de mi investigación he echado un vistazo a la wiki en español y no hay información que no sepa por haber visto el anime. Sin embargo, en la wiki en inglés sí hay información más detallada en estos lugares, pero aquí viene un consejo muy importante. ¿Y sabéis lo típico de "pero en las novelas lo explican"? Es una chorrada. Todo producto con su propia línea argumental debe estar cerrada dentro de su propio contexto. Toda historia adyacente, que también debe tener su propia estructura y contexto bien cerrado en su propia historia, es lo que podríamos denominar universo expandido. Pues resulta ser que estas naciones con las que están en guerra sí que aparecen en películas, en videojuegos, y esto me dio un poco de conflicto interno, porque si quería hacer un buen análisis de este mundo, tenía primero que
ver todo el mundo, todo lo que estaba alrededor de ese mundo. Pero no. No es necesario. Haya hecho bien o mal de ver solo Brotherhood, que es un anime que tiene una duración bastante considerable, 5 temporadas, es un tiempo más que loable para mostrarme todo lo que sea necesario de tu mundo. Remarco en necesario. Para mí esos 3 frentes abiertos quedan a un nivel super anecdótico, porque no resultan relevantes para la trama. Excepto Briggs. En Briggs sí que pasan movidas. Pero bueno, recordemos que estamos en la fecha de 1914, al parecer sí que hay cosas bien hechas al respecto. El armamento, la ropa, los vehículos... Aquí sí que hay una gran labor de documentación gráfica al respecto. Todas las armas de fuego que aparecen, mayormente usadas por Hawkeye, coinciden con armamento de la época. El entorno, la arquitectura, los trenes a vapor, las prótesis biónicas... Un momento. ¿Esto está en los libros de historia? Ah, sí, mira. Justo aquí, entre Cyber-Hitler y Superman en la Unión Soviética. Tengo ciertos problemas con los automiles, y no es porque sean históricamente incorrectos, no deja de ser un elemento fantasioso. Más bien, es con la lógica interna en lo que existe el problema. Los automiles son la hostia a muchos niveles, tanto que son la única tecnología punta que existe y no parece haber nada similar. Quiero decir, si ha habido un campo tecnológico en el que han logrado que muchas personas puedan rehacer sus vidas, ¿qué no habrán hecho en otros aspectos de la tecnología? Nada. No hay nada que se asemeje a tal avance tecnológico. Mientras nosotros, en nuestra realidad, con un mayor avance tecnológico, con 100 años de diferencia, no les llegamos a la altura del... la suela de los zapatos. El campo de la biónica está en un constante avance cuyo objetivo solo reside en la ciencia ficción. ¿Puedes explicarnos, por favor, cómo funcionan? No consigo entender cómo pueden hacerte caso. Pues hay unos sensores que están en el interior del brazo, que están conectados con mis músculos, y entonces en el momento en el que meto el brazo en la prótesis, inmediatamente a través de los sensores puedo ejercer distintos movimientos de mis músculos que hacen que se mueva la mano. Puedo hacer que se cierre o que haga un agarre. Y cuando le doy al botón, puedo mover cada uno de los dedos y ir cambiando el agarre. Cierre o que haga un agarre. Y cuando le doy al botón, puedo mover cada uno de los dedos. Solo hemos tocado la superficie de ese tema. Pero en Full Metal desarrollan prótesis con armamentística y ya. Ahí se quedan, no hay nada más. Ese es el culmen tecnológico que pueden desarrollar con prótesis biónicas que funcionan con la electricidad que genera el propio cuerpo. Por cierto, en un libro ensayo sobre Fullmetal Alchemist dicen que las prótesis son producto de una decadencia en base a la guerra y no existe esa sensación. Los automiles están lejos de ser decadentes, no se ve esa decadencia por ningún lado. Cuando llegan a Rust Valley y solo aparecen mecánicos fascinados por los automiles, pero nada más. Y aquí es cuando vengo a hacer un pequeño inciso acerca de las cosas que veo que carece el mundo. No son precisamente importantes para la trama, pero sí lo veo importante para ese desarrollo del mundo. World building lo llamamos. Bien recuerdo que cuando yo veía dibujos animados en la tele, me siento viejo, en el que emitían Full Metal Alchemist, la primera, la de 2003, si no recuerdo mal, no veía el anime de continuado. Para mí el mundo del manga anime quedaba muy ajeno hasta más tarde. Ese anime aparecía en la tele y se iba, no le prestaba demasiada atención, aunque sí que me llamaba bastante. No seguía Full Metal Alchemist, veía otros dibujos animados, pero de vez en cuando lo veía salteado, sin ningún contexto, sin nada aparente, pero coño, cómo molaba esa animación. Recuerdo que de esas múltiples veces que lo veía, Edward aparecía de pronto a la pata coja persiguiendo a una chica que le había acababa de robar su prótesis biónica de la pierna, y resulta ser que la chica se lo estaba llevando a su abuelo, que también estaba cojo de esa pierna. Resulta ser que Edward pues llega a buen término con el señor mayor, el cual es muy loable e incluso le recomienda a la abuela Pinaco por si quiere, por supuesto, tener una mejor prótesis, porque el hombre solo tiene una muy precaria de madera sin más. En cambio,
El hombre le dice que no, ponerse una pierna mejor no va a cambiar el hecho de que haya perdido la pierna, porque él ha luchado en la guerra perdió esa pierna, y precisamente el hombre quiere conservar visiblemente esa cicatriz, no quiere ponerse facilidades, porque quiere recordar que en la guerra se perdió algo más que una simple pierna. ¡He visto el anime equivocado! En fin, sigamos, que la cosa va para rato. Siguiendo con los automails y entrando un poco en el tema del ejército, ¿sabéis cuál es la prótesis con armamento que vemos primero en el anime? De una simple ladronzuela. ¿Cómo es posible que en un estado militar no haya soldados que hayan mejorado sus cuerpos para el combate? A ver, aparece uno en la tercera temporada, pero solo es uno. ¿Dónde queda el resto marcados por la guerra? Y ya que estamos, ¿por qué Rust Valley es el epicentro de la vanguardia de los automails? ¿No sería más lógico que fuera la capital, donde está todo el dinero para invertir en esos avances? ¿Cómo una ciudad en medio del desierto, que no tiene ni una minería, ni extracción de metal, ni nada parecido? ¿Cómo una ciudad en medio del desierto es mejor que la capital? No sé, Hitler invirtió en temas místicos nórdicos para ganar la guerra, pero los automails son una realidad. ¿Y se supone que esto es un estado militar? Normal que Pinaco y Winrin tengan a Edward como su mejor cliente, porque todos los demás mutilados están en medio del desierto. Pero bueno, hablando del ejército, está bien hecho. Algo que me encanta es ver que cada personaje tiene sus diferentes galones correspondientes, todos asociados a cada rango, con una cadena de mando ejemplar, un uniforme tremendamente característico que grita disciplina y carisma a partes iguales, acompañando a los personajes con un diseño propio y reconocible. No como en Shingeki no Kyojin, donde todos visten de la misma forma, sin gracia alguna. Da igual si formas parte de la administración o eres agente de campo, vistes igual que todos. Recuerdo en su momento, cuando el boom de Shingeki, que me extrañaba ver en una supuesto anime shonen a todos los personajes vestidos iguales y sin gracia alguna. La respuesta que me dio alguien que no se ducha fue bastante lógica. En el ejército es importante la disciplina y tiene sentido, pero después de ver Fullmetal Alchemist tiene más sentido, mientras que en Shingeki es un chiste para vender cosplays. Es necesario que hagas suficiente hincapié en este tema. Si tienes pensado que de tu historia, si tienes pensado que el ejército sea una de las vértebras de la columna que sostiene tu historia, tienes que darle el trato y la atención que se merece. Todo grupo militar, desde una policía de un municipio o el cuerpo de élite de un estado, tienen sus diferencias, sus jerarquías y, empezando, pues de por sí la propia diferenciación del uniforme. Y esto es algo que se puede ver no solo en Fullmetal Alchemist, también en otros universos como Star Wars, Star Trek. No es simplemente poner un logotipo en la espalda de la chaqueta como si fueses una banda de moteros. Pero bueno, siguiendo con el tema del ejército, esto se supone que es un estado militar, ¿verdad? Como ya sabemos, Amestris es un país muy belicosero. El cabeza de estado es un capitán general. Hay guerras por todos lados, por no hablar de las guerras recientemente terminadas, como la Guerra Civil de Isbal, donde Amestris se dedicó a masacrar a todo un pueblo antiguo, con un dios antiguo a la par que sus tradiciones, arrasando con todo, obligando a los supervivientes a vivir en la marginación, y los que no murieron en la guerra acabaron siendo sujetos de experimentos. I have several questions. Es un secreto a voces que Amestris está basado en la Alemania nazi 30 años antes, pero, sinceramente, viendo el anime, en ningún momento sentía algo así. La presencia militar está aparentemente reservada para las grandes ciudades. Los pueblos que se visitan carecen al completo de ella, de tal forma que aparece un señor cura que consigue adeptos a una nueva religión salida de la nada, y el ejército lo único que hace es mandar a un crío de 15 años para que investigue qué está pasando ahí. ¡El ejército es gilipollas! ¡Viene un señor que obra milagros! Luego os hablo de la alquimia. Empieza a ganar creyentes y controla un pueblo entero. No, si sé bien que después ese pueblo es importante para la trama y derramar sangre y pollas en vinagre. No, si después mandan al ejército, después de la investigación del crío de 15 años, pero cuando el ejército se va, el cura retoma el poder y se inician las revueltas, que necesita que la trama se inicie en esas revueltas. Y alguno pueda decir, pero es importante de que haya violencia en Lior y... Sí, lo sé que es importante, pero
En el fondo no tiene ningún sentido. Pero estamos en un supuesto estado militar, autoritario, totalitarista. Da igual, militar al fin y al cabo. Tiene que haber orden al respecto. ¿Por qué no hay orden concretamente en general, por todos lados? No hay ningún puesto de policía que se dé cuenta de eso desde el primer momento. ¿Nadie está ahí para subyugar a un fanático religioso? Y hablando de la gilipollez de la gente, en un mundo donde existe la magia, cuando aparece un señor capaz de obrar milagros, no lo habéis visto, pero he hecho comillas con los dedos, ya lo coronan como un mesías y empiezan a seguirlo ciegamente. Que no estamos en la provincia de Judea, estamos supuestamente en el siglo XX y la gente es igual de ignorante que en el siglo I. Nadie sabe nada acerca de la principal ciencia del país. Nadie sabe nada acerca de la alquimia. Nadie tiene neuronas. Y a todo esto, ¿dónde se puede estudiar la alquimia? Porque los hermanos Elric son autodidactas, pero nadie habla de un colegio de alquimistas o universidades científicas o... Yo me rindo ante la lógica de este mundo. En resumen, nuestra ingeniería apunta a ser unas prótesis biónicas, pero luego no pasamos de un motor de combustión interna. Vivimos en un estado militar que está en constante guerra, pero la guerra no repercute ni para bien o para mal, y el ejército se rasca las pelotas en vez de imponer orden ahí donde de verdad se necesita. Por no hablar que la alquimia, principal ciencia del país, le resulta milagrosa a los más ignorantes y, aparentemente, solo puedes estudiarla de forma autodidacta. Y esperar que aún queda hablar de la alquimia como sistema de magia. Pero antes quiero quitarme el tema del mapa. Es la primera vez que en esta sección me pongo a analizar un mapa, así que para ello he decidido traer de invitado a todo un erudito. Así que no hará mucha falta presentación porque le conoceréis, de seguro. Así que, profesor, por favor, pase, profesor, póngase en cámara. Herschel Layton a vuestro servicio. Bueno, muchas gracias, profesor, por asistir aquí a esto. La verdad, es todo un honor tenerle aquí. ¿Dónde está el mapa? Ah, claro, mire, justamente aquí, en la pantalla de mi ordenador, a toda su disposición. ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión, profesor? Este mapa me recuerda a un puzzle. Profesor, creo que no estamos en momento para puzzles. Ahora estamos grabando. Siempre hay tiempo para un buen puzzle. ¿Cómo ha hecho eso, profesor? Un caballero nunca revela sus trucos. リビエアット 1661年10月カメロン内乱1799年2月ソープマン事件場所はフィスク1811年3月ウェルズリー事件1835年10月第一次南部国境線は現在のサウスシティ北西1911年5月からフォトセットの南で第二次南部国境線西のペンドルトンは隣国クレタとの戦いで兵がかなり死んでるそして1914年ディオールの暴動死者多数だちょ暴動ってどうしてディオールで偽教師の正体を暴いた後すぐ東欧司令部に報告したよな That should do itEvery puzzle has an answer. Nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta de ello. Excepto una persona que no sabía ni papa de alquimia. Un país lleno de alquimistas nacionales, en todo este tiempo, nadie se fijó que el mapa político de su nación formaba un perfecto círculo de alquimia. Nadie se lo sospechó en todo este tiempo. Por favor, que incluso en el siglo XVII se sabía que Italia tenía forma de bota. Esto sí que es inconcebible. Uno podría pensar que la forma circular es necesaria, claro, para la alquimia, no para un país entero. Porque luego, además, se descubre que el verdadero círculo está bajo tierra. Bajo tierra y las puntos se marcan con sangre derramada dentro del propio país. Es decir, que no es necesario que el país tenga una forma perfectamente redonda. Y aquí sí que se podría justificar un poco el por qué ha habido constantes guerras en el país. Pero cualquier justificación no quita lo absurdo de la situación. Tienes un país
lleno de alquimistas, los cuales pueden optar literalmente a comandante, a estar dentro del propio ejército, al estar dentro de las oficinas donde todo el puto mapa está en todos los putos lugares prácticamente, y nadie se da cuenta de ello. Para ser científicos, son auténticos gilipollas. Hablemos ahora sí de la alquimia. Podríamos llamarla magia perfectamente y dejarnos de tonterías. Dentro de los tres tipos de sistemas, para el bien de la alquimia, entra perfectamente en el rango de la magia dura, con lubricante y paciencia. Pero entrar, entra. Por increíble que pueda parecer, tiene reglas bien definidas. Los intercambios deben ser equivalentes, ergo todo intercambio debe pertenecer al mismo tipo de materia, se precisa de un círculo para concentrar la energía y, por encima de todo, no jugar a ser Dios. Todo esto le sumas que para hacer ese intercambio equivalente no es algo sencillo. Es necesario estudiar campos de la ciencia para poder especializarse. Estudiar medicina, comprender cómo funciona el cuerpo humano, te permite utilizar la alquimia con fines medicinales. Estudiar biología animal puede dar resultado en las famosas quimeras. Nunca una niña estuvo tan unida a su fiel perro. Y por supuesto, en el caso de los hermanos Elric, conocer la estructura de los diversos minerales puede dar resultado en convertir un trozo de suelo en una perfecta lanza. Obviando la parte de poseer una puerta de la verdad y las dichosas piedras filosofales, aunque parezca increíble, estamos ante uno de los sistemas de magia más sólidos de todo el manga anime. Además de que la autora lo hace esencialmente visual, es decir, no sale de la nada. Cuando se levanta un muro de tierra, esta se toma de las partes cercanas, no se materializa tierra del éter. Y precisamente la alquimia deja rastro, algo que no solo es visual para el espectador, también las marcas de transmutación son diegéticas. Pero no todo es bonito en el país de la alquimia. Tiene sus taras. Y me duele que las tenga. Ya he mencionado que la alquimia, por lo que parece ser, se estudia solamente a nivel autodidacta. Pero luego no hay una aplicación totalmente práctica al mayor hack de la vida. Yuri, hablamos también de que la alquimia puede reparar cosas. En algún momento se expone que hay alquimistas que se dedican a reparar las calles si éstas sufren alguna clase de desperfecto. Pero por otro lado, ¿quién prohíbe a un alquimista abrir su propia tienda de reparaciones o de creaciones misma? Vale que un alquimista no puede crear oro, pero eso no le prohíbe hacer dinero prestando sus conocimientos y servicios. ¡Ah, $20! Yo quería maní. $20 compran mucho maní. ¡Explica cómo! El dinero se cambia por productos y servicios. Además de que ser alquimista nacional es algo completamente optativo. Siendo recompensado por su talento y sus investigaciones, nadie está obligado a presentarse al examen. Es un privilegio a través del mérito, no un derecho. Esto ya lo expliqué en el vídeo de Doro Gedoro. Si en tu mundo tienes una vida o una energía completamente exclusiva y con mucho potencial, ¿por qué no explotarlo? Es muy común este error en muchas historias de manga anime. Se centran en lo esencial, en la forma, en lo visual, en lo simple que puede llegar a ser, pero luego no se paran a pensar más allá de las consecuencias que pueden tener esa clase de cosas, esas clases de magia. Por eso hago la constante insistencia de que si queréis crear vuestras propias historias con vuestros propios mundos de fantasía, dejéis de ver anime. Más que dejarlo, que lo sigáis consumiendo, pero con mucho más criterio. Gozar como nunca la magnífica animación japonesa, pero luego cuestionaros todas las cosas, cuestionar toda la falta de lógica, los agujeros de guión, todas aquellas cosas absurdas que en su momento eran efectistas y espectaculares, pero cuando te paras a pensarlo, dices, quizás a lo mejor aquí falla en algunos puntos. Quizás, solo quizás. Es importante darse cuenta de los enormes agujeros que tienen esas grandes historias que ponemos en un pedestal. No desestimarlas, no bajarlas de dicho pedestal, pero viene bien cuestionarlas, viene bien darse cuenta
de ello, porque de esa forma vamos aprendiendo nosotros mismos, lo tomamos como ejemplo tanto para bien como para mal. Aún con todo, considero que la fantástica Hiromu Arakawa es muy competente. Es evidente por qué triunfó este manga en su momento. Comparándolo con otros shonen, este se ve más maduro, tratando temas duros, incluso terroríficos, con unos personajes secundarios magnéticos, una auténtica trama política donde prevalece la astucia, con un sistema de magia original y coherente. Sé de buena tinta que Fullmetal Alchemist marcó a mucha gente, porque también lo ha hecho conmigo, y de tanto sus aciertos como errores, se puede aprender muchísimo. Os recomiendo encarecidamente que leáis o veáis el anime de Silver Spoon. Este manga, esta historia, es de la misma autora, en primer lugar. Ella se crió, supuestamente, si no recuerdo mal, en Hokkaido, que literalmente es tierra de campos, de vacas, y en esa historia se demuestra todo el amor que ella siente por esa tierra en la que se crió, por el mundo rural, por el mundo agrícola. También es importante porque esta señora demuestra lo que es capaz de hacer con una historia que se aleja por completo de la fantasía, de la ciencia ficción, que se centra en nuestra realidad, haciéndolo realista, una historia para jóvenes que no tiene nada de fantasioso, que toca temas muy profundos en lo referente a Japón, como los dogmatismos que tiene encima de la sociedad tradicional que es. En serio, Silver Spoon no es el mejor anime de la historia, pero es un buen anime que os recomiendo ver porque también os va a ampliar fronteras. Vamos, que esta autora la tengo mucho cariño y se nota. Se nota que le tengo mucho cariño a esta autora y no simplemente por Fullmetal Alchemist. En serio, Silver Spoon es uno de mis animes favoritos. Pero antes de irme, debo deciros que igualmente, haber medido todo el mundo de Full Metal Alchemist por la parte de Brotherhood, aunque ya hemos visto ya todo el mundo muy en general, ¿debería de seguir explorándolo? ¿Debería de verme las pelis, los videojuegos, el anime de 2003? ¿Debería darle una segunda opinión? ¿Qué decís? ¿Nos atrevemos a cruzar la puerta de la verdad? Y entonces me preguntarán, Iki, ¿qué hacías cuando cumpliste 26 años, terminar de editar un vídeo? Bueno, este es el vídeo de Fullmetal Alchemist. Me ha llevado mucho tiempo. Fijaos, ya ha pasado tanto tiempo que se me ha caído la barba. Y espero que lo hayáis disfrutado, la verdad. He puesto todo mi empeño en ello. He disfrutado mucho haciéndolo. También he sufrido por otras partes. Y nada más que decir que muchas gracias por verlo. Y abajo en la descripción tienes todos los links que te pueden hacer referencia a mí. El canal de Twitch donde estoy haciendo directo prácticamente todas las tardes. El Patreon por si quieres apoyarme monetariamente a cambio de ciertos beneficios, que por cierto estará ya remodelado, preparado de vista para el futuro, con nuevas propuestas, mucho mejor que antes, eso sin duda alguna. Y nada más que decir que, bueno, pues echa un vistazo a los links, comparte el vídeo, dale like si te ha gustado, comenta lo que opinas tú también, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, y nada más. Yo ya me voy a disfrutar de mi día de mi cumpleaños, que creo que me lo merezco después de editar este vídeo, y nada más. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo, podcast, mundo de fantasía, partida de rol o lo que sea. Chao.